un cumpleaños diferente? Todos son diferentes, todos. Y es muy bueno que aprendas que en la vida vas de paso y que hoy puedes tener y mañana no tienes. Yadira Carrillo regresó al reclusorio norte de la Ciudad de México cuidándose del coronavirus y recordando cómo ella y su suegra pasaron el primer día de la madre sin la presencia de Juan Collado. Está muy triste, pobrecita. Está muy triste mi suegra por no poder venir. Todas mis cuñadas, mis hermanas, todo el mundo que no puede venir. Sí, se siente una tristeza brutal en la casa, en casa de Juan, claro. Y él, o sea, él allá adentro, por supuesto, una tristeza tremenda. Nos llama la atención que pues en redes sociales una Leti Calderón señaló que va a vender ya su departamento de Acapulco porque ya no le alcanza el dinero, lo hace por necesidad, no por gusto. No hablo de esos temas, no toco jamás esos temas, solo decirte que estoy aquí con él y estaré siempre y donde él esté, en las condiciones que él esté, siempre estaré para apoyarlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo y el tener o no tener, eso es lo de menos. Siempre lo más importante es amar a los demás, ayudar a los demás. Ya se enteró Juan que su hijo Luciano está aprendiendo a manejar, Leti le está enseñando a manejar, dice que no está muy hábil para eso, pero que va a aferrarse a que aprenda a manejar. No tengo idea, no sé, pero que les vaya siempre muy bien, por supuesto. Si me permiten, voy a pasar, claro que porque sí. Juan me espera. Claro que sí. Y le llevo la comida y todo, se nos enfría, etcétera. Claro, gracias. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.